ya. Cuando yo entré como guerrero nuevo, tu cachetoncito no ganabas ningún juego. En la sexta temporada fuiste el mejor guerrero, solo porque la producción te eligió a dedo. Nicola, así no juega. Yo me dije, me voy. Esto va para los leones, ¿ah? Así no juega. Va a quedar una a uno por uno. Acá tu favorita a uno por uno, ¿ya? A ver. Te voy a contar, Facundo, mira. Aquí está Patricio y su equipo dotado. Y nace el peor guerrero, que ha demostrado tu capitán más débil y aniñado. Y por último, Hugo, el guerrero más frustrado. Si quieres, anda a mi casa y te regalo una medalla. ¡Oh! ¡Una medalla! ¡Oh! ¡Una medalla! ¡Una medalla! ¡No, chicos! ¡Una no. medalla! ¡Patricio, no! ¡Una de su colección, dice! ¡Medalla! ¡Hey! ¡Medalla! ¡Hey! ¡Medalla! ¡Hey! ¡Medalla! ¡Medalla! ¡Ah, me encanta! ¡Medalla! ¡Medalla! No es así, no es así, no. ¡Medalla! ¡Hey! ¡Medalla! ¡Hey! No, Nicola es el capitán. A ver, espera, histórico. Espera, espera. Aguanta. No lo moleste. Esta medalla va para Huguito, que en este guerra nunca ganó nada. Toma, Huguito. Tu Melissa bailando es un éxito rotundo. Pero aquí la campeona es Kina. Enfrente de Kina no hay ninguna. Llamen a Melissa. Ay, me rompí la uña. ¡No! ¿Y eso que dónde está Melissa? ¿Seguro se hace la lesionada acá también? ¡No! Se lesionó no, Kina, ¿no? Para jugar de igual a igual. Ah, okay, es para okay. jugar de igual a igual, Kina. Está bien, se ha lesionado tranquila. Kina está lesionado, no, está rapeando. No, porque Meli no está acá, ¿no? Ah, yeah, ya. Ya. Yeah. Kina agarra. Fuerte. Ustedes las cobras fingen ser felices, pero la manzana viene con lombrices. Kina regresó y te tiene rechazo. Por eso quiero arrebatarte la banda del brazo. ¿Qué pasa? ¡La banda del brazo! ¡Oh, no! ¡La banda del brazo! No, así no es, no. Tranquilo, Cereto, tranquilo. Hugo nunca fue capitán, solo en ti, tranquilo. A ver. Del brazo. Tranquilo, Ginito. Dale. En tu caso, entró a los leones solo por tu amistad y ahora tu amigo te quiere serruchar. Nicola, ¿qué haces, por Dios? Ya, Nicola, sácate. ¡Sale el cara de hoy, Sabater! Ya, sácate la máscara, Nicola. Ay. No. Estaba sin máscara, man. Perdón. Nicola, ven. Me encanta cachaza. Esa no era la máscara. Párate, vamos, cachaza. A ver. Sácate la máscara, sácate.
Ya se la sacó Ignacio. Ya me la quité. Vamos. A ver, Nicola. Esta va para una de tus cobritas. En mi equipo no hay traidores. Sudan la camiseta. Michi era leona, pero era incompleta. Vistió de mis colores y ahora es una cobra. Porque los leones echamos lo que sobra. ¡Uy, Michelle! ¡Ay, qué Michelle! Fuerte! ¿Te han dicho que son? ¡No, Michelle! ¡Lo que sobra! Hey. Michelle y Sabater está cantando lo mismo. Michelle está diciendo lo que sobra, está diciendo Sabater. Es terrible, ¿eh? Michelle. No, Michelle. Como Don Ramón, como Don Ramón. No, ¿cómo la decís que sobra? Retírate, bueno, por favor, no estés molestando acá a las cobras. Aparte, no sobra nada. ¿Quién te quisieras en tu equipo? En vez de Andy, que no juega. Nicola. ¿Por qué la metes con ella? No, ya, cuidado. Que no juega. Vamos. El mejor guerrero, el histórico soy yo. Mucho título que tiene, la copa de campeona tengo yo. Te regalaron la banda cuando Yaco se fue. Así fuiste capitán, pero la final yo te la gané. A ver. Histórico por los años. Histórico por los años. Cuidado que se cae. ¡Patricio! No. ¡Balón quiere cámara! ¡Quiere cámara, Ignacio! ¡Quiere cámara! ¡Vamos! Eso sí será. Cuando llegaste al programa tenías tu cuerpito. Poco a poco te salieron los rollitos. Ahora estás gordo y rompes tus rodillas. Esto es las cobras o pollo gordo y su pandilla. Pobrecito. ¿Cómo van a hacer esos cookies? ¿Qué les pasa? ¡Ah! Esta le va a encantar porque seguro que a la cámara le encanta este. A ver, espera, que estoy cansado. Ahora sí va. Patricio el parrillero se va de competencia. Ya cumplió su sueño. Disfruta la experiencia. En este programa no se tan payaso. Que regrese a la chola. No puedes con el pato. Tú ser mejor guerrero, Nicola, tonterías. Sabemos que esa banda Puti la merecía. Puti la merecía. No. ¿Cómo que sí, no? Michelle, te han dicho que sobras en los leones. Ah, Michelle, está bien. Oh. Ya, Nicola, te toca. Espera, que me he cansado mucho golpeando, ¿verdad? Vamos, cobras, la última. Llegaste al programa y en esa temporada, en todos los juegos, siempre resaltabas. Ahora, ¿qué te pasa? Estás en picada porque estás solo y te dejó tu enamorada. A ti te regalaron, la banda de capitán, a ti te regalaron, no sacaras el campeón.
Nicola Porchela, hijito. Y ese pasito gratis se salió. Ya. Permiso de jazz, por favor, mi duple. Listo, entonces, el switcher nos va a decir quién ganó el reto. Empate. ¿Qué? ¡Empate! Aquí al lado está bien, está bien. Mandó empate porque Baladón es un equipo, ¿no? Está bien. No. La amiga no. Ay, Baladón. ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Me decido! ¡20! Que salga abajo, que salga abajo, que salga abajo. ¡Sí! ¡10! ¡Eso! ¡Buenazo! Matías quiere que todo su equipo se vaya al paredón, pero bueno. Eso. Horrible. Que empiece Pía, porque ¿por qué siempre empiezo yo últimamente? No. ¿Empiezo yo? ¡Qué lindo está esto! Yo digo cobras, ustedes dicen campeones. ¡Cobras! 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 Escucha, presta atención. ¡Qué organizado! A ver, con tu ritmo. Ahí está. Fuiste a jugar volei al equipo del canal, pero por tu culpa no fuimos a la final. Te llamaron pensando que eras matadorcita y nos dimos cuenta que ya estás viejita. Discúlpame, yo era el mayor refuerzo de este canal, así que por favor, demórate un poquito. Demórate un poquito. Ahí va. 3, 2, 1, va. ¡Qué bonito nadabas por las playas! ¡Ay, ya me acordé! Tú nadabas con Olaya. Tu calva es cada vez más notoria. Y de Miguel Grau fuiste profesor de historia. Le decíamos Miki. Muy bien, perfecto entonces. Vamos a seguir jugando. Y uy, ingresa. Por suerte, espero que no le toque un reto de palabras. ¡Echa! Mi duple perfecta. Encendemos la cabina para el locuaz. ¡Echa! Y él escoge. ¡3, 2, 1, va! 87. A ver. Es duelo, entonces. Aquí lo encontré. Se llama, ven por aquí, Yale, la silla humana. En este reto, Eyal va a enfrentar a Hugo. ¿Dónde está Hugo? Ven por aquí, Hugo, por favor. Ambos tendrán que escoger una compañera de su equipo para que los ayude. Ellos deberán apoyarse en una pared y colocarse en posición de sentadillas para que su compañera se siente en sus piernas. El guerrero que resista más tiempo el peso de su compañera ganará el reto. Resistencia pura, ¿quién eliges? Brenda. Brenginia. Hugo. Huguito, ¿tú? Cachaza. Bien. Muy bien, las dos ligeritas. Por favor, chicos, cada uno en su color. Cada uno en su color. Se pueden apoyar, sí. Vamos. Lo importante es la posición.